este momento es el terraplén que fuera del ferrocarril provincial. Esto es, vendría a ser saliendo de San Borombón. Nos vamos a encontrar ahora con los restos de un puente. Ahí se puede ir observando un poco. Bueno, el cauce completamente seco. Vamos a investigarlo un segundo, a ver. Bueno, únicamente los pilares, como siempre. Únicas cosas sobrevivientes del ferrocarril provincial. Bueno, las bases del puente que alguna vez estuvieron aquí. Este brazo de San Borombón que está seco por completo. El cauce. Muchos que han andado acá mirando. Bueno, hacia allá. Lo que fuera el recorrido del provincial. Todos matorrales. Bueno, aquí esto. Bueno. Sigamos observando nomás. Bueno, estamos en una zona donde el ferrocarril provincial, la vía, se metía como una especie de trinchera. Bueno, esto básicamente es el terraplén, pero más allá se mete como una especie de trinchera. En esa zona, básicamente está la parada kilómetro 55. Para allá lo más verde. Para allá San Borombón. Vamos a caminar por la calle y vamos a localizar más o menos el lugar donde puede estar esa parada, que en realidad son paradas lo que fue el tren lechero, ¿no? O sea, no, acá no hay un andén. Vamos al costado de lo que es el terraplén del provincial. Está este camino rural que termina acá a unos kilómetros, va hacia San Borombón para allá y Loma Verde para allá. Bueno, aquí marca lo que vendría a ser la parada kilómetro 55. Ahora la entrada a una estancia. Estarán mirando allá, dirán qué está haciendo este. Como verán, no hay básicamente detalle de nada. Se ve un poco el terraplén, ya medio entre el suyal.
Parada kilómetro 55. Bueno, saliendo de la parada kilómetro 55, lo que vemos ahora, toda esta arboleda es la que se ha formado después de contra el terraplén. O sea, lo que estamos viendo ahí es el terraplén del provincial. En busca de la parada kilómetro 70, hemos estado aquí de repente el provincial. Vamos camino hacia Loma Verde ahora. Tenemos que cruzarnos por un camino y virar a nuestra izquierda. Bueno, acá tenemos una alcantarilla aún que sobrevive al paso del tiempo. Uy. Tu madre la... Buah, casi me mato. Tuve que largar todo porque me mataba. Otra vez le di a la tapa al ventilador. Carajo. Buah. Mirando el terraplén, casi me mato. Buah. Se abrió toda la tapa, che. Veremos ahora cómo lo solucionamos. Bueno, vamos a acomodar algo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto es el terraplén hacia Loma Verde. Como ustedes pueden observar, ahí se puede ver el alambrado que todavía divide lo que fue el terreno ferroviario, así que alguna consideración creo que les está quedando. Esto es típica planta que crece al costado del terraplén cuando pasa el tiempo.
Ahora debe ser seguramente lugar de animales este. Bueno, no hay mucho para observar, ¿no? Lo único que se espantan acá son los pájaros. Bueno, acá no quedó ni la piedra, por lo visto. Y ya es una selva más adelante. Y aquí del otro lado está el, por ahí lo que fue el paso a nivel. Todavía se ve piedra ahí, sí se ve la piedra. Vías no, no, acá no han dejado una sola vía.